Sean todos bienvenidos a Tírate, que das pie. Su nueva conductora, Bea Martín, les va a estar acompañando pues para traerles a ustedes un poquito más de nuestros talentos urbanos, nuestros restaurantes favoritos y, por qué no, un poco más del entretenimiento de esta ciudad que nunca duerme. No olvide que estamos en el corazón de Brickell. Este estudio y este programa y todo lo que va a ir detrás de tanto talento es nada más y nada menos producido por nuestra escuela, Miami Media School, en el corazón de Brickell. Si usted quiere, lléguese y pregunte. Este segmento es traído a ustedes por Miami New Times. Y vamos a empezar esta noche nada más y nada menos que con Toscana Divino. ¿Usted ha ido antes a ese sitio? Porque realmente el menú de ese lugar es exquisito. Y pues tengo acá a nuestra amiga Nadia, que nos va a dar un tour por ese lindo restaurante. Y pues a lo mejor usted se embulla y que va este fin de semana. Vamos a ver qué ella nos trae. Viernes, Mauro, necesito spicy, necesito picante, necesito sabor, necesito un trago. Pues vamos a hacer un trago fantástico. Antes de comer, Mauro, antes, ¿por qué siempre me llevas por el mal camino? No solo de comer, que tienen que aprender esta comida italiana, que nunca la está aprendiendo. Estoy aprendiendo a cocinar, pero también estoy aprendiendo a emborracharme. una mezcla, pero un buen trago. La otra vez probamos algo que yo nunca había probado, el Spritz. Los Spritz, sí, Spritz. Muy bueno. ¿Te gustó? Mucho, muy rico. Fantástico. Pero con un poquito da, ¿eh? Porque con las bebidas dulces son engañosas. Sí, son muy engañosas. Esta va a ser, es una bebida que aquí en Toscana tomamos mucho. La gente le gusta mucho. Se llama carta da parati o wallpaper en inglés. Ajá. Hecha con passion fruit, cachaza, poquito de green peppercorn y vanilla. Oh, qué rico. Fantástica, te va a gustar. Es como un helado con alcohol. Es como un helado con alcohol. Muchas gracias a nuestra bartender. ¿Qué hora es en Londres? Son las 7. Ah, tomemos. Salud. Chin, chin. Mirá, chin, chin, Nadia. Chin, chin. Wow. Bueno, ¿eh? Qué spicy. A Mauro, mire, con esos ojos azules. No, estoy tomando, te estoy viendo más lindo. Ve, por ejemplo, al chef. Guapo. Andrea, guapísimo. Los dueños. Guapísimo. Guapo. La bartender. Guapísimo. Guapa. Venezolana, nicaragüense, cubana. La Nadia. Guapísima. Guapísima. Y ahora estamos viendo doble. ¿El espejo está mal o me estoy viendo doble? Oye, la colección de vinos que tienen aquí. Guapísima. ¿Cuántos vinos tienen 1200 aquí? 1200 botellas. 1200. Sí. O sea, sí. Mira qué lindo que está. Y botellas que van desde los modestos $60 a... A $1,200. ¿Cuánto? $1,200. Un merlot, un macetto. Con uno de estos ya usted tiene, y con la mitad de este ya está para mira que está aquí. A cucinar, vente con nosotros, así aprendes a cocinar con nuestro chef. No, tú vas a cocinar hoy. Bueno. Yo me dejo aquí con estos drinks. Está borracho. Aquí lo dejamos. Ya tomó demasiado wallpaper. Good. Saludos. Gracias miles. Buongiorno, estamos en Toscana Divino. Vamos a preparar, veo tomates. Sí, hoy vamos a hacer un clásico de la cocina italiana, tagliatelle con tomate fresco. Tagliatelle, espérate que yo te traduzco al español. Tagliatelle con tomate fresco. Sí, un pomodoro fresco. Un pomodoro, una salsa de tomate. Albahaca, para terminar. Y la albahaca, que esa sí se la puede plantar en su casita para no gastar dinero. Sí, compra una planta, pica la... Y la riegan todos los días. Un poquito. Lo que necesitamos es shallot en garlic, cherry tomato y... El tomate, puedes utilizar un Roma, un plant tomato, el tomate que te gusta, que tiene una buena cantidad de pulpa. Ok. Cortamos la shallot. Cuéntame algo triste, así lloramos con algún... Vamos a llorar un poco. Cuando era piccolino en la Italia, no teníamos comida. Y soñaba con comer todos los días cosas ricas. La cortamos así, y así, un poquito. Así, vamos a sacar. Si no tenemos shallot, podemos usar una cebolla blanca, amarilla. Todo lo va adecuando, señora, a su gusto. Y pues lo que tiene en el frigo, va a utilizar. Metíamos la tomate al agua. ¿Así entero? Lo cortamos un poco y sacamos eso. Ajá. Lo mete al agua. Como 20 segundos.
Questo è un piccolo segreto di cucina, per sacar la piel, perché molte persone non gli gusta la piel del tomate quando lo come. O non lo digiere bene. Sì. Puoi attendere che se pone frio, otra vez lo puoi già pelare. Sacar. Questa è la piel? Si saca molto facile. E ora lo cortiamo in 4. Y sacamos la pulpa, la semilla, y lo cortamos en cuadrado. Así vamos a obtener una pulpa pura, sin semillas, sin la piel. Y aparte se va encareciendo de acuerdo a los ingredientes, pero se puede llegar a ser económica, ¿verdad? Es súper económica. Yo creo que con $5 puede hacer una pasta para 4 o 5 personas, sin problema. La harina es muy barata, tiene 3 huevos. Cherry tomatoes. Nosotros utilizamos heirloom tomatoes. Heirloom tomatoes solamente porque es un poco más lindo. La decoración. Y aunque el sabor es un poco más dulce de cherry tomato normal. Sí, permiso, ¿puedo probarlo? Claro, el amarillo es el más dulce que teníamos. Eso. Vamos a cortar en diferente medida, así cuando la cocina va a tener una consistencia siempre diferente. Vamos a meter los tomates así. ¿Tienes talento para radio o televisión? ¡Demuéstralo! Sube tu video de 30 a 60 segundos y comparte con tus amigos utilizando hashtag IWillBeOnAir. Al hacerlo, estarás participando por la oportunidad de ganar Media Pack, Flash Drive, Headphones, SD Card, micrófono y más sorpresas de Miami Media School, incluyendo un tour personalizado. ¡No esperes más y participa ya! Traído a ustedes por Miami Media School. ¿Te gusta el deporte y la radiodifusión? ¿Siempre quisiste ser parte de un gran espectáculo deportivo? Esta es tu oportunidad. Únete al nuevo programa de difusión deportiva de Miami Media School. En 6 meses aprenderás a escribir, producir y narrar juegos con nuestro exclusivo socio FC Miami City. Comienza el programa de difusión de deportes con nosotros y podrás ser tú quien traiga estas emociones a los aficionados del deporte. La masa es lista, vamos a hacerle tagliatelle fresche. Tagliatelle fresche. ¿Cuánto tiempo la podemos tener refrigerada la masa? 3 días, ¿no? 3 días máximo, porque se va a poner negra. Muy dura. Es dura, es seca. Si no tiene la masa, ya sabe que la puede comprar, y si no, se tiene que venir aquí al restaurante. Sí, la puede comprar lista, supermarket, o aquí a Toscana, teníamos siempre pasta fresca. Una noche romántica, cero calorías. La hacemos siempre fresca, todos los días. Tiene la pasta, mete la harina, así, en we roll it. Muy generoso con la harina. Tagliatelle. Qué crack. Puede hacer de tagliatelle, hacer la porción, coprirla bien con la harina y frizarla a la casa. La nuestra porción de pasta es lista. Vamos a hacer la salsa de tomate. Sí. Un poquito de aceite. De oliva. La cebolla, el ajo, el aceite. Cocinamos un poco antes que está bien dorada. Y vamos a meter la tomate, el pomodoro. Y también, ¿no? El tiempo que esté ahí es de acuerdo. Si usted es italiano, menos. La pasta vamos a cocinarla como 3 minutos. ¿Para un italiano? Sí. ¿Para un latinoamericano serían 5? 5 o 6. ¿Y para un americano o gringo como 15 minutos? No, mentira. Sí, diventa una lasaña. Y de paso hacemos metiamo una lasaña. Metiamo un poco de sal al agua. No necesitamos el aceite. Me mataste con lo de... Es una historia de la abuela.
No, pero los aceites del supermercado, cuando los compras, le tienes que poner aceite a la olla, ¿no? Y yo le dije, no le pongas. Si tú lo cocinas, mira qué estás haciendo, no necesitas el aceite. Y cuando la pasta está lista, mira, no la tiras a la ventana. Vamos para a hacer todo contento, metemos un poco de aceite en el agua, ajá, así no, gracias, se pega. Gracias. Pero una pregunta, Andrea, sí, cuando la pasta está lista, yo tenía entendido que la tenías que pegar en un azulejo, en una baldosa, y si cae, es vero, está mal. Sea, sea. Si queda pegada, la abuela lo hace. Pero debe ser muro, crudo, la pasta seca, no la pasta fresca. Cubre. Sí, más se hace con los espaguetis. Con el espagueti. ¿Y de mi abuela también? También. Bueno. Mano, es ahí, claro. Modernizándonos. Pero le pusimos aceite, igual le va a dar un poquito de sabor. Sí. Te di un tip aquí. Gracias. Vamos a hacer un poco de... No pruebas nada, sal. Andrea, nada. No, nada. Tú sabes. Siento que el olor. El olor. Un perro en la cocina. El olfato. Gracias. Yo, pero me gusta porque aquí okay, está chupando. Ahora vamos a meter la pasta, ancora al dente, con la salsa. Metemos un poco de agua. Un poco de aceite, así no se pega. Vamos a terminar con la albahaca fresca. A la cocina. Sí, porque si la cocina se pone negra, entonces no. Solo estéticamente no. Okay. No queda bien. Ponen bello. En el plato. Y voilà. Y voilà. Vamos a terminar con un poco de parmesano rallado, fresco. Y voilà. Tagliatelle al pomodoro fresco y toscana divina. Con Nadia. ¡El tenedor! Y seguimos aquí en Tírate que das pie y como usted sabe, esto es un programa pues producido, editado y hecho en sentido general por nuestros estudiantes del Miami Media School. Entonces tenemos un grupo bien travieso que se hacen llamar los descerebrados y están por ahí haciendo travesuras. Me dijeron que estaban buscando el mejor piropo. Vamos a ver qué están haciendo. Las madres que están por ahí abajo, papi. Bueno chicos, ahora que saben cuál es la misión, ¿quién piensa que va a ganar? Papi, esto es mío. No se muevan de la silla, que esto es mío. No, esto es mío. Yo voy a ganar. Y esto no me estoy retirando, pero lo voy a meter. ¿Quién? ¡Alejandro! Bueno muchachos, a la misión. Nos fuimos. ¡Vale, vamos! Sí, mi amor, sí, dime. No, música, no, ninguno. No, nada, mi amor, nada, todo muy bien, tranquila.
No. Un momento, mi amor. Sí, sí, el baño, sí. ¿Vas a divorciar? Muy bien, ¿me das tu número? No, chica, la cuenta de banco, ¿cuánto tiene? Dime, ¿a ti qué? ¿A ti cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Pero te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Te fue bien? Dime, ¡habla, papá! ¡Dime algo! Bueno, estar. ¿Te gusta el deporte y la radiodifusión? ¿Siempre quisiste ser parte de un gran espectáculo deportivo? Esta es tu oportunidad. Únete al nuevo programa de difusión deportiva de Miami Media School. En 6 meses aprenderás a escribir, producir y narrar juegos con nuestro exclusivo socio FC Miami City. Comienza el programa de difusión de deportes con nosotros y podrás ser tú quien traiga estas emociones a los aficionados del deporte. La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/freestuff. Miami es una ciudad especial porque entre otras tantas ciudades de los Estados Unidos, pues nos encanta por su cultura, por su gente, por sus lugares y también por sus talentos. Julieta Campi, una de nuestras estudiantes del Miami Media School, fue a entrevistar a 2 talentosos jóvenes cubanos que se hacen llamar Poesía Urbana. Vamos a ver la entrevista. Hola amigos de Tírate, mi nombre es Juli Campi y hoy nos encontramos con estos artistas maravillosos de poesía urbana. Y ellos tienen unos nombres muy interesantes que ellos mismos se los van a decir. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, hola. Muy bien. Yo me llamo Raiko, mi hermano se llama Rangel. Ay, está bueno. Cuéntenme un poquito de cómo surge Poesía Urbana, su nombre, las canciones, ¿cómo comenzaron? Bueno, Poesía Urbana lo fundé, yo soy el fundador de Poesía Urbana, con otra persona. Con el cual ya no canto ni tenemos ningún tipo de relación musical. Entonces ese nombre se me ocurrió porque yo digo que los reggaetoneros, los raperos son poetas urbanos, porque tenemos que rimar, hacemos poesía, lo que urbano porque esto es un género que viene de los barrios, de las calles. Entonces yo cantaba con ese muchacho y por cosas de la vida nos separamos. Claro. Mi hermano lo que hacía era producir la música. Bien, entonces, como casi siempre que usted ve, los dúos se separan por problemas de ideas bueno, diferentes, por claro, cosas. Sí, y dije, sí. Se me ocurrió, aparte de su gran talento que tiene. ¿Por qué no? Yo dije, déjame tratarlo con mi hermano. Aparte claro, que es talentoso, es mi hermano y todo queda en familia. El bueno, dinero sí, queda en familia, las discusiones quedan en familia y todo se arregla y nada, ahora Poesía Urbana, 2 hermanos en Miami. Perfecto. Bueno, eso también quería preguntarles, ¿cómo es trabajar con tu hermano, digamos, con tu familia? Porque en mi caso yo estaba pensando sobre la entrevista de hoy y decía, la verdad que trabajar con mi hermano sería muy difícil. ¿Cómo es para ustedes? Eso para nosotros es un poco fácil porque fuera de la música nosotros siempre estamos juntos. Todo bueno, lo hacemos juntos, vamos a ir a comer y él juntos, vamos a ir a fiestar y él juntos, vamos a ir a donde sea juntos, nosotros siempre estamos juntos. Entonces ya a la hora de hacer música no lo vemos como un trabajo.
Perfecto. Nos vemos como estamos compartiendo igual, dos hermanos. Exacto. Es como ir al parque a jugar basquetbol, soccer, un deporte, estamos haciendo música. Claro, buenísimo. No, y todo queda en familia. Y estamos en familia. Y cuando discuten o tienen algún día malo, ¿cómo hacen para trabajar? Bueno, eso entre nosotros es un poco cómico, porque nosotros no, en realidad no discutimos mucho. Pero cuando discutimos es algo bien, bien grande, bien, así que parece que el mundo se va a acabar y 5 segundos después están dando un beso y abrazo y haciendo música de nuevo. Somos la hermanos. Gente dice, ustedes están locos, porque yo no entiendo cómo se quieren matar y a los 2 segundos están bien. O si no, nuestro papá. Él es el que arregla todo. Coge a uno por una mano y el otro por la otra mano. Pero bueno, en realidad nosotros nos llevamos lo más bien, siempre estamos... Nosotros somos hermanos, qué bueno. Compañeros de trabajo y mejores amigos. Mejores amigos. Wow, la verdad que tiene mucha suerte. La Trinidad, un 3 en 1. La verdad que sí. Y bueno, ¿y en qué se inspiran para crear sus letras, sus canciones, su música? Nos inspiramos en cosas que vivimos, o historias de amigos, o algo que inventamos. Si no siempre necesariamente estamos viviendo lo que cantamos. Ponemos la imaginación a volar y nos baja la musa, no, depende, en el momento. Pero casi siempre las mejores cosas salen cuando es algo que uno está viviendo. Sí, normalmente siempre dicen que los artistas cantan de lo que viven y eso en parte es verdad, porque si no somos nosotros los que lo estamos viviendo, es un amigo de nosotros, es alguien y siempre es algo, las canciones tú las vas a escuchar y siempre vas a sentirte que es algo. Casi siempre son vivencias. Son vivencias, son nuestras canciones siempre son de fiesta, de alegría y nosotros siempre estamos alegres, ¿entiendes? So, qué bueno. Sí. Y bueno, y ahora cuéntenme un poquito sus proyectos para el 2017. Bueno, nosotros estamos tratando de terminar ya nuestro segundo disco, tratando de darle un rumbo diferente a nuestra música, enfocándonos más en algo más comercial, algo que no solo se escuche en Cuba, porque nosotros somos cubanos, sino que lo escuchen los venezolanos, los colombianos, todos los latinoamericanos, algo que trascienda a otras naciones. Y estamos tratando de terminar el disco, estamos tratando de que se peguen las canciones, que la escuchen, que la consuman. Y nada, los proyectos son terminar temas que tenemos con artistas grandes de Cuba. Sí, tenemos muchos temas buenos que vienen en camino. Con Clan 537, tenemos temas con el mismo Clan 537, pero por separado, ¿me entiendes? Sí. Con Baby Lores, con Insurrecto. Tenemos temas con Norland del grupo de los 4 de Cuba, con Julián Oviedo, tenemos gente de Puerto Rico también, con Michael Imano también, tenemos bastantes cosas buenas también. Sí, gracias a Dios vienen cosas muy buenas para nosotros. Sí. Qué bueno, hay que seguir con el trabajo así llegan lejos. Y bueno, para todos sus seguidores que quieren estar en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo los encuentran a través de las redes sociales? Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Poesía Urbana. En Instagram somos Poesía Urbana Official. En YouTube somos www.youtube.com/poesiaurbana-vlm. Esos son nuestros 3 lugares donde nos pueden encontrar. Bueno, por último, chicos, antes de la despedida, me gustaría que le den una probadita de sus canciones a nuestro público de Tírate, por favor. Bueno, esta canción es basada en un hecho real, algo que le pasó a mi hermano que invitó a una muchacha a salir y la dejaron abandonado, no le respondió el teléfono. No, qué mala. Es mala. Entonces le sacamos un coro que dice, mala, tú eres mala, porque contigo yo quería pariciar y me dejaste con la gana. Dile. Mala, tú eres mala, porque contigo él quería pariciar y lo dejaste con la gana. Bravo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta oportunidad de entrevistarlos. Gracias. De parte de todo el equipo de Tírate, muchas gracias. Gracias. Les deseamos muchos éxitos en su carrera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y a ustedes, al público de Tírate, les agradezco. Mi nombre es Juli Campi y nos vemos la próxima semana. Chao. 3 Telly Awards son suficiente motivo para armar una fiesta. ¿Quieres acompañarme? ¡Vamos! Hola, hola, por aquí Gladys de Ritmo 95. Y Beatriz, pues la nueva conductora de Tírate Quedas Pie. Y vamos a dar comienzo a los reconocimientos para los 3 Telly Awards que se acaban de ganar todos los chicos de Miami Mirror School en Tírate Quedas Pie. Vamos a ver, vamos a entrevistarlos. ¡Wow! ¿Qué te puedo decir, Beatriz? Estoy súper contenta porque esto no todo el mundo tiene la oportunidad de tenerlo en sus manos. Es una oportunidad que tenemos los integrantes, los alumnos de Miami Media School, de pasar por esta excelente escuela que ha sido todo un proceso de aprendizaje donde conoces muchas personas talentosas y que te enseñan cosas para llegar a este lugar.
Bueno, muy emocionado porque este es el resultado de 9 meses de estudio en esta escuela y gracias a Dios mi primer reconocimiento. Me siento súper contento y me siento súper feliz por haber obtenido este galardón. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este reconocimiento, haberme invitado. Creo que esto simplemente es el resultado de todo el trabajo que uno pudo hacer en la escuela a través de los 9 meses que estuvimos. Hacer el programa fue una experiencia única. Salieron cosas inhóspitas, inesperadas, y creo que todos lo vamos a extrañar. Con lo de celebrado estuve haciendo cámara y también producción. Dice, bueno, gracias a Dios he ido aprendiendo con las herramientas que nos da la escuela. He podido lograr llevar a cabo cada uno de estos pasos que he dado hasta el día de hoy. Tírate que das pie, estuvo de fiesta esta noche y pues ya nos vamos, claro que sí, pero con el orgullo de haber dado lo mejor de nosotros en estas premiaciones y nuestros alumnos acá muy conmocionados. Yo me despido al lado de Gladys, para mí ha sido un placer estar aquí de parte del equipo de Ritmo 95 y felicidades a todos aquellos chicos que ahora se han dado la oportunidad de ser los ganadores de Tírate que das pie con 3 Telly Awards. Felicidades Miami Media School. No se muevan, seguimos con más de Tírate que das pie. ¿Te gusta el deporte y la radiodifusión? ¿Siempre quisiste ser parte de un gran espectáculo deportivo? Esta es tu oportunidad. Únete al nuevo programa de difusión deportiva de Miami Media School. En 6 meses aprenderás a escribir, producir y narrar juegos con nuestro exclusivo socio FC Miami City. Comienza el programa de difusión de deportes con nosotros y podrás ser tú quien traiga estas emociones a los aficionados del deporte. Y eso fue todo por esta noche. Tírate que das pie, te deja la invitación abierta para el próximo viernes para que nos acompañes a compartir un poquito más en nuestros talentos, nuestra gente, nuestros lugares. Y pues no olvides que si tienes dudas de nuestra escuela o si te interesa el trabajo de productor, de editor, si has querido ser locutor, visita nuestro canal de YouTube Miami Media School y vas a poder conocer un poquito más de nuestra institución. Nos vemos el próximo viernes. La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/freestuff.